¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Econatural. Seguimos recorriendo nuestro litoral para acercarles toda la información sobre el turismo y la pesca deportiva. En esta oportunidad llegamos hasta La Paz. Vamos a salir a hacer un relevamiento de pesca con Adrián Vélez de Posta Surubí. Buenos días, Adrián. Buenos ¿Cómo días. Estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, buen viaje tuvimos. El clima está un poquito complicado, pero esperemos que... Seguramente no va a llover. Nosotros ya le pedimos al de arriba que no llueva, así que... ¿Cómo estuvo en estos días? Bueno, mucha cantidad de mojarras, abalitos y bueno, por supuesto el dorado atrás, así que lo vamos a probar con señuelo, con mosca. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido hasta aquí, la ciudad, La Paz, para promocionar la pesca. ¿Qué bueno, se siente pescar con un hincha de San Lorenzo, Adrián? El padre de ustedes, con el padre de ustedes. No. Porque vos acá pescás con gente vulgar de Boca y River, pero con un papá. Vulgar no, somos campeones los de River, así que... Hoy te va a tocar pescar con tu papá. No, hoy vamos a pescar con la vuelta de un grande independiente. Bueno, gracias, poco venido a menos, Norbert, pero bueno, es lo que nos tocó. Hubo tiempo mejor. Ah, seguro, sí. Bueno, todo esto lo que suceda en esta jornada aquí en La Paz con Posta Surubí, Adrián Vélez, bueno, nuestro amigo Hugo, nuestro amigo Norberto. Vamos a ver si pasamos una linda jornada pescando en La Paz Entre Ríos. Todo esto, como siempre, a vivirlo y a disfrutarlo por Econatural. Una tierra diferente, donde las aves te cuenten. ¡Epa, que voló lejos ese! ¡Epa, que voló lejos! Se cansa un poco. Primero bien, bien. Bien, Roberto. Sí. Festeje que nunca van a arrancar primero. ¡Eso! Muy buen. Bien, Norberto. Arrancamos la mañana, acá en La Paz, dorados paseños, dorados entrerrianos, Primera vez que pesco con La Paz. ¿Sí? Bueno. Segunda visita por la primera vez. ¿Segunda visita? Sí, señor. Otro más, vamos, Hugo, eso. Bueno, tenemos lindo, doblete acá, Este es lindo dorado, ¿sí? Con canoas pescadoras surcarán. A ver, Hugo, el tuyo. Yo, el mío es chiquito, pero tiene una tonalidad. Muy lindo, ¿no? Ah, sí. Vamos, Hugo. Mirá. Qué hermoso. Qué hermoso, pero tomó apenas cayó. Lo tomó apenas cayó. Bueno. Esos son fruto del ataque. Sí. No, sí. Nunca, muchas veces lo clavás fuera, digamos, de la boca. De la boca, ¿no? Y se agarran de la aletita, en este caso. Bueno, este lindo dorado. Hay una tierra entrerriana que le va... ¿Tiene? Tres piques tuvimos, Juan Carlos, en la corredera esa, Adrián, sí. Mirá qué hermoso. Qué hermoso, che, qué lindo. Qué hermoso el color. Mirá la cola intacta. Al sabor de primero, los primeros, porque los tenemos primeros, dos doraditos. Este con Hugo carnada también. Este con carnada, este con carnada y Hugo tiene uno ahí que ya lo vamos a levantar con señuelo. Devolución, vamos, como corresponde. Vamos a seguir. Ya se va. Espectacular. Muy bien. Muy bien, uno. Muy bien, Norberto, Vamos, si vamos, querés. Vamos. Vamos, empezamos bien. Vamos que empezamos bien. Bueno, vamos a levantar este. Cuidado, Adrián, que no se sale. Tomó de ahí de la boca, chiquitito, pero sí, claro, chiquitito, se ve que rodó de la boca y se agarró de abajo. Bueno, bueno, otro segundo. Bien, y qué interesante que esta población se vuelva seguro, a seguro, ¿no? Seguro. Ese es un dorado de, recién se del año pasado, muy bien. Años. Sí, muy apenas bien. Un año. Apenas sí, un año. Sí. Pero bueno, habiendo esta cantidad de juveniles, seguramente asegura una pesca para el futuro. Un palmar, un firmamento. Donde brille el nacimiento de... Bueno, Adrián, esta embarcación aparentemente tiene uno que clavaron con carnada. Sí, sacaron de otra modalidad, es anclado y con carnada. También es muy tradicional en esta zona. Es también muy efectivo. Y es muy efectivo, cuando está pasando carnada como ahora. Claro. Es muy efectivo, hay que poner plomadita pesada para que baje bien hasta abajo, o si no, tirar contra la costa también. Claro.
Está muy buena la claridad del agua, Adrián. Ah, sí, para los artificiales, incluso a los mosqueros, no sacaste ningún mosquero. Sí, ¿sabes? Estos días hacia atrás sí sacamos. Y, bien. Y ahora, dentro de rato al mediodía, vamos a sacar alguno con mosca también. Se nota, Nota que está óptima, digamos, la transparencia del agua para hacer un artificial. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo el canto de ella ahora está en mi voz. Una tierra diferente, donde las aves te cuenten. Bien, bien. Suerte. Bienvenida, Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, Villa Turística. Paso de la Patria, Corrientes, Argentina. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¡Buenísimo! Tenía que estar en esos palos, se podía no pescar uno de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Estábamos diciendo, tiene que aparecer un cabezón, ¿no? El lugar ideal. El lugar ideal. Regaló varios saltos, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Eso era lo que buscábamos, Adrián, Estábamos buscando y apareció, difícil, ¿eh? Tampoco difícil, está mucho difícil, viento, rogar, con el viento. Se ensució un poquito el agua también. Claro, también, sí, y, sí. Y bueno, un poquito la marejada que está. Exactamente, sí. Es medio... Pero estos mucho palos movimiento. Tenían que pagar. ¿Qué conseguiré con el fruto gris de mi espinel? Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre. Bonito, la tonalidad que tiene. Paga la paz, paga, siempre paga, ¿eh? Hay que insistir. Estamos en plena crecida, casi pico máximo, pero aparecen estos cabezones, ¿eh? Aparece. Hay que insistir. Tiene mucha vitalidad también. Tiene mucha vitalidad. Vámonos más, Adrián, vamos a devolver esta hermosura, Para Huguito Toscano. Para Lugo Toscano. Bueno, bueno. Uno a uno, loco, el mío era como este. Bueno. Se va. Vamos allá. Buenísimo. Bien, seguimos, bien. Adrián, seguimos. Seguimos. Vamos, Costa Surubí, En Eco Natural. Vamos. De la luna por
nuestro doradito. Recién a Hugo se le fue uno lindo. Muy buen dorado. Muy buen dorado. Espectacular el lugar, ¿eh? Está rico. La verdad que... Muy bien. Se van porque, bueno, uno... En esto hay que aguantarlo, hay que prender la cámara. Sí. El oficio exige que se vayan a veces. Bueno, voy a devolver. Bueno, rápido. Bien, ahí está. Bueno. Listo. Muy bien, Adrián. Vamos, Hugo, ¿eh? Otra chance. Estamos, no, tiene que dar, ¿eh? Tenemos pique, tenemos pique. Hay bastante no viento, es, viento. Y no fuerte. Es un día muy señuelero, digamos. Del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va. Igual paga. Igual paga la paz, Por más que haya un ventarrón impresionante. Increíble. No podía acomodar, no podía acomodar. Un poco de viento ahí, para que vea que el hombre pesca en todas las modalidades. Tenemos las moscas. La mosca porque nos agarró un tornado, Adrián. Hace un poquito de frío y hay un poquito de viento. Sí, unos 200 kilómetros por hora el viento. Pero bueno, es las bondades del pesquero, que se puede, de cualquier manera se lo puede defender, ¿eh? Ahora estamos pescando anclado, tratando de buscar un reparo de un poco del viento, ¿no? Que nos está matando. Y Adrián dijo de venir para acá. Dijo un entrenador de tenis, vamos el jueves, que merma el viento. Hambre para el dorado. Más blanco, ¿ves? Más de río, ¿no? Más de río. Mirá qué bonito. Cuidado. La tormenta llama y no, de nuevo está azul el cielo. Curaré a tus heridas, le pondré pabilo nuevo. Un día no muy apto para la pesca, pero bueno, estamos haciendo lo posible de montar. Después de esta creciente que es atemporal, igual que la del año pasado, el Paraná medio empieza a pagar en esta época, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la paz es un... Bueno, ahí Adrián tiene un pique, a ver. ¡Ay! ¡Fallamos! Bueno, vamos, agua. Bueno, le decía a Juan que es una temporada pero muy propicia para el Paraná Medio, ¿no? La Paz, Esquina, Goya, todos estos pesqueros de acá. De... Exactamente, hace días atrás estuvimos comprobando también que Bellavista, se pagó muy bien. Está pagando muy, muy bien, con unos doradazos. Sí. Y en distintas modalidades, ¿no? Como nos gusta a nosotros. Bueno, y acá hoy probamos que realmente que lo dorado está, ¿no? Yo creo que si hubiese hecho un día, digamos, sin viento, como se presentó al comienzo de la jornada, íbamos a hacer una pesca extraordinaria. Muy buena pesca. Y no sé si creo que usted tiene material de cuando veíamos los dorados cazar. Sí, estábamos viendo. Hay mucho forraje, mucha comida. O sea, que es muy interesante. Vemos muchas aves que están en la orilla, que seguramente están comiendo
la comida que está buscando El Dorado, así que por lo tanto yo creo que se va a presentar en los próximos días, cuando se ponga en una altura óptima el río. Sí, vamos, y para los amantes de los muñecos, que siempre decimos lo mismo, de los señuelos, está muy lindo, el agua está muy, muy transparente. Y aparte hay mucho dorado golpeando, así que está óptimo. Para los que lo tenían guardado durante tanto tiempo, está bueno que lo saquen a relucir. Sacarlos a relucir. La comuna de Arocena los invita a conocer y disfrutar de toda la belleza natural que tiene junto a su laguna y su río. Comuna de Arocena, gestión Osvaldo Lombardi, teléfono 03466-495-013. Alquilo cabañas en Arocena, Santa Fe. Para consultas, teléfono 03536-578925. Cabañas La Adela en Arocena, Santa Fe. Para consultas, teléfono 03466-1540-7638. Cabañas La Gallega en Arocena, Santa Fe. Para consultas, teléfono 03466-1540-3469. Cabañas La Rossi en Arocena, Santa Fe. Para reservas, llamar al teléfono 03492-1559-9099. Varios piques más, ¿eh? Varios tuvimos, ¿eh? Anclado y con carnada. Me canto la chamarrita porque sola floreció. Lo bueno que va a dormir muy bien, Adrián, esta noche. Después de lo que piloteaste. Sí. Llenos de verde, hechizada la emoción, con el pecho al galope desbocado. Mirá, ahí está, fantástico. Súper bien alimentado. Qué bello. Muy bien, lo clavó. Qué anzuelo te dieron, Adrián, Mirá qué hermoso. Lindo, ¿eh? Eso. ¿Cómo salió, Mira qué chiquito, che, qué bárbaro. Bueno, golpeando contra la costa. Y ese sí que tiene. Yo tuve un pique antes, usted tuve otro. Tenemos al mosquero aquí atrás. Ah, el mosquero también, Está ya probando. Ya lo vamos a filmar, seguramente va a tener alguna captura. Cuerpo, trigal y sol, chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor. Panalcito en camo a ti, si tu pasión me sabe a flor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor. Qué hermoso. Mira cómo brilla con el sol, Adiós, amiguito. Bárbaro. De 10. Seguimos aquí en La Paz. Mejoró el día, teníamos un temporal realmente que nos complicaba. Pero bueno, hemos hecho muy buena pesca de dorados aquí en La Paz con el servicio de Adrián Vélez, Posta Surubí, como siempre. Me sabe a flor, me sabe a flor. Es uno de como... Mira, otro igualito, pero más pálido, Juanca. Lo filmé en el preciso momento que engañó, ¿eh? Que engañó. Qué camarógrafo, Lugo, Se venía a favor. Estamos al final de la jornada, Norberto. Sí. El hombre está cansado. Viste que no nos tiene fe, Norberto. No sabe lo que dice. Pero ustedes están con esa morena ahí colgando de esa caña. Y me... Tiene fe con la chamada, Lugo, Mira qué va.
Eso, para la cámara de Lugo, vamos. Ay, se fue, bueno. Pero se filmó dos o tres veces. Sí. Muy buena, Adrián. Persevera y triunfará. Exactamente, para que vean los mosqueros que sí, que existe. La paz como destino mosquero, ¿no? Muy bien, Adri. Una mosca roja y negra, ¿eh, Adrián? Mosca roja y negra, caña 9. Siempre haciendo, estábamos pescando los tres en modalidades distintas para ver si... tuvimos todo respuesta, así que... Y ahí se puede apreciar la transparencia del agua en la pieza, mirá. Ah, está óptimo, che. Muy bien, Adrián, Muy bien, Adri, muy bien. Y aparte me gusta que estés aprendiendo así. Todos los días uno se aprende. Se aprende, sí. No, muy lindo, che. Bárbaro. ¿Tiene alguna consideración especial para los mosqueros en cuanto al equipo, Adrián? ¿Algún tippet especial, más largo, más corto o no? Al convencional. Para que baje mejor acá en las partes hondas, tiene que ser el líder corto y la mosca de la estrada con ojo de plomo. Ajá. Como se le ve, para que baje más rápido, porque estamos pescando en profundidad de 1 metro a 5 metros. Entonces, baja. Claro, tiene que bajar rápido, tiene que ganar rápido, profundidad. Sí. Sencillísimo. Sí, mosca sin rebarro. Así que siempre es más sencillo, si eso siempre se aconseja, ¿no? Sí. Aparte lastima muchísimo menos al pez. Bueno, muy bien, Adri, Dale que había que darle, ¿viste? Bárbaro. Ya estamos culminando esta jornada aquí en La Paz con el servicio de Posta Surubí, nuestro amigo Adrián Bellis. Bueno, Adrián, hemos pasado por todos los climas hoy en un solo día, ¿no? Sí, le contaba a la gente que salimos con nubladito, nos agarró lluvia y bueno, terminamos con este día. Sí, van a pensar que son 3 o 4 días que estuvimos. Sí, la verdad es que sí, no van a creer. Es increíble el cambio que tuvimos en menos de 8 horas. Sí, la verdad que sí. Pero mucho bueno, viento pudimos... sur, mucho viento fuerte, llovizna y, sí, bueno, sí, y ahora de una, todo poco, una tarde bárbara, sí. Pudimos disfrutar de una linda pesca, de doradito. Sí, 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 se dio. Se dieron algunos cortes también importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que, bueno, queríamos aprovechar la mejor hora arriba donde llegamos y, bueno, tuvimos que volver a arrimarnos un poco porque si llegaba a seguir el viento así fuerte, nos íbamos a tener que quedar a pescar de noche. Es muy arriesgado, sí, navegar en esas condiciones. Sí, sí, sí. Siempre recomendamos que, en lo posible, no pasar por esos momentos, ¿no? Pero bueno, sí. Por suerte después calmó el viento y pudimos volver a los lugares más cercanos a La Paz. Gracias, Adrián, por una vez más hacernos pasar una linda jornada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, invitamos a todos los pescadores, bueno, que se arrimen por esta zona, que conozcan el Paraná Medio. Y bueno, que la creciente, bueno, acá no ha perjudicado ni la pesca ni a los ribereños, así que bueno, la pesca está óptima para hacer esta pesca con señuelos y al golpe y con mosca también. Bienvenida, Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, Villa Turística, Paso de la Patria, Corrientes, Argentina.
Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Una vez más, este paraíso entrerriano nos brindó una excelente pesca en una jornada con un clima que fue cambiando con el correr de las horas. Pero la próxima semana les mostraremos lo que vivimos en otra brillante jornada de pesca con la gente de Posta Surubí en La Paz, Entre Ríos. Gracias, amigos, por acompañarnos y nos encontraremos la próxima semana con más Eco Natural. Muchas gracias.